Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este viernes de mes patrio. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, déjenme platicarles un poquito que el Banco Interamericano de Desarrollo hace referencia a la analítica de datos y a la inteligencia artificial como dos elementos relevantes para posibilitarle eficientemente las administraciones tributarias de información, relaciones, estimaciones de riesgo e indicios de fraude. Como lo hace, por ejemplo, el Reino Unido, que ha logrado recabar, cruzar y analizar datos de los contribuyentes por medio de más de 40 fuentes, tales como cuentas bancarias, impuestos a nivel subnacional, tarjetas de crédito y de débito, registros vehiculares, comerciales y de propiedad aseguradora, anuncios públicos en internet, sitios de comercialización en la red, hasta actividades en redes sociales. Y en México va hacia el mismo camino. Por eso la plática de hoy es sumamente interesante, que se llama la transformación digital de la administración tributaria. Y para esto invitamos a hacer un trueque al doctor Osvaldo Santín Quirós. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a hacer un trueque. Muchas gracias, Daniela. Me da mucho gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por aceptar y que realmente compartas tu experiencia. Y antes que nada, me gustaría compartir con todos los que nos acompañan esta tarde de viernes tu semblanza. Y bueno, pues el doctor Osvaldo Santín Quirós es doctor en Economía Política por la London School of Economics del Reino Unido. Cuenta con experiencia financiera, hacendaria y fiscal de más de 20 años en el sector público. Fue coordinador de asesores del Secretario de Hacienda y jefe de Administración Tributaria. En su trayectoria, destaca su participación en la transformación digital de la Administración Tributaria en México. Actualmente es consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, socio fundador de Intellitax, startup enfocada al uso de información de la factura electrónica para fines de compliance fiscal, y profesor huésped delegado de Business School del TEC de Monterrey. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Realmente creo que es una plática que a todos nos vas a dar muchísima información. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a Octavio por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y de poder platicar de un tema que creo que no solamente es vigente por la circunstancia en la que estamos pasando, sino porque creo que hacia adelante va a ser muy importante para todos los negocios. De hecho, parte de la experiencia que estamos teniendo ahorita en el TEC de Monterrey es porque nos invitaron a que les platicáramos a los futuros profesionales de la contabilidad y de la administración cómo creemos que la transformación digital va a cambiar a su profesión y sus actividades. De ahí que creemos que el tema de transformación digital es importante en sí mismo, pero en materia tributaria lo es todavía más. Al día de hoy, la noticia del día de hoy es que el SAT está llevando a cabo sus entrevistas y sus invitaciones de caídas recaudatorias a través de Teams. Creo que estamos viviendo momentos muy difíciles por el asunto de la pandemia,
donde va a tener implicaciones muy importantes en muchos sentidos en la vida de todos nosotros. Y quizá de las pocas cosas rescatables que es, de las que podamos hablar de este proceso, es del impulso que está teniendo la digitalización en nuestras vidas. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no estaríamos o no hubiéramos aprendido a utilizar el Zoom, el Teams y todos esos que están al día de hoy si no nos hubiera obligado estas circunstancias. De igual forma, la banca electrónica, yo creo que muchos la utilizamos, pero había muchos otros que todavía les gustaba ir a la sucursal, y a partir de esto ya se dieron cuenta de las bondades que tiene el hecho de poder hacer muchas cosas a través de los servicios en línea. Y ahí es donde yo creo que la administración tributaria en el mundo en general, pero en México en particular, había avanzado ya de manera muy, muy importante. Yo creo, no sé cómo ponerlo, pero es de destacar que a pesar del impacto económico que ha tenido el fenómeno de la pandemia, del COVID, llama la atención que los ingresos tributarios no han tenido una caída tan dramática como la ha tenido la actividad económica. Y esto se explica en gran medida a que el SAT ha podido seguir trabajando a través de los canales digitales y a través de las herramientas que desarrolló a lo largo de muchos años, y que es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Entonces, si me permiten, creo que puedo compartir mi pantalla. Ya tienes los permisos, doctor, para compartir tu pantalla. Bueno, me arranco entonces con la presentación. Adelante, Osvaldo. Si me permite. Ya estamos todos en la presentación, ¿verdad? Ya, se ve perfecto. De acuerdo. Como organicé la plática el día de hoy, es con una introducción respecto del dilema de la administración tributaria. Y creo que ustedes, siendo empresarios, pues han sufrido al SAT en varias dimensiones. Pero el SAT tiene una doble función, que un doble mandato que a veces es difícil conciliar. Y ahorita entro a más detalle, pero bueno, la idea es hablar un poco de este dilema. Después, mencionar lo que yo creo que no solamente es un nuevo modelo, a nivel Latinoamérica, yo creo que hay un nuevo paradigma en la administración tributaria a partir del desarrollo y la generalización de la factura electrónica. Y les voy a comentar cuáles son las características que considero distinguen a este nuevo paradigma. Obviamente es un paradigma basado en la tecnología y en la digitalización. Después, hablar de manera general lo que creo que son los elementos o las condiciones necesarias para poder llevar a cabo una transformación digital en cualquier organización, no solamente en el SAT, sino en cualquier empresa que está enfrentando competencia y que la competencia está utilizando de manera eficiente e inteligente las nuevas tecnologías. Después hablarles cuáles son los ejes que considero yo distinguen la transformación digital de la administración tributaria en México, y entrar a las sanciones, a los pilares del nuevo modelo de fiscalización. ¿Cómo está aprovechando el SAT la información? ¿Cómo está utilizando las capacidades que tiene para interrumpir los flujos de información, entre ellos el proceso de facturación? Y esto, los resultados que le está dando, que a mi juicio son positivos en el sentido de la recaudación. Siempre podemos entrar a discusiones de política fiscal, que es un fenómeno, que es una discusión diferente, y la voy a aclarar también. Y voy a cerrar con lo que creo es hacia dónde se deben de estar moviendo las empresas y la industria
de servicios para generar herramientas que les permitan a las empresas aprovechar esta información, aprovechar este entorno digital y con esto mitigar los riesgos de cumplimiento fiscal y las acciones sancionatorias del SAT. Entonces, esta es como tengo pensada la plática. El dilema de la administración tributaria. Antes de entrar al dilema propiamente dicho, hacer la distinción respecto de lo que es la política tributaria y la administración tributaria o la política fiscal. Todos ustedes saben que en términos del artículo 31 de la Constitución, todos los ciudadanos de nuestro país están obligados a contribuir al financiamiento del gasto público. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros que lleve a cabo una actividad económica, comercial, mercantil y genere valor, debe de participar de ese valor con el resto de la sociedad. La forma en que lo tiene que hacer, es decir, la proporcionalidad o las condiciones con las que las tiene que hacer, es un tema de política fiscal, y que la política fiscal define quiénes son los que tienen que pagar impuestos, que normalmente son las personas que tienen patrimonio o que generan riqueza, riqueza ya sea con sus activos físicos o con su trabajo, cuáles son los actos o los bienes que deben de ser sujetos de tributación, el patrimonio, los inmuebles, los vehículos, las cuentas financieras, y en qué tasas lo debe de hacer, si se debe grabar el consumo. Y eso lo define la política fiscal, que es competencia del Congreso, no es una competencia del Ejecutivo, donde el Ejecutivo es el que propone las iniciativas, pero el que define los impuestos son los diputados. Y solamente el Ejecutivo tiene algunas facultades para generar facilidades, es decir, para disminuir en algunas circunstancias la carga de los contribuyentes. Esas son discusiones de política fiscal y no son materia de esta presentación. Están muy relacionadas, pero no son lo mismo. La administración tributaria es cómo operativizar o cómo aterrizar esas decisiones de política fiscal con los ciudadanos. Y entonces la administración tributaria es los procesos, las normas que le permiten a los ciudadanos cumplir con su obligación. Y para esto la ley del SAT, en su artículo segundo, dice que el SAT deberá de generar las condiciones, ofrecer los servicios y las herramientas a los ciudadanos para que puedan cumplir con su obligación. Es la parte de servicio a la cual está obligada la administración tributaria. Y por eso es el servicio de administración tributaria. Y ese es una parte de su mandato. Pero en el mismo artículo segundo habla de que el SAT también está obligado a asegurarse de que todos cumplan con sus obligaciones, y para lo cual deberá realizar las acciones necesarias para que esto sea así. Esta es una función de autoridad que le permite al SAT obligar a las personas, a los ciudadanos, para que cumplan con su obligación. Entonces tiene dos mandatos. Uno es facilitar el cumplimiento y otro es asegurarse que todos lo hagan. Y se vuelve un dilema, porque normalmente una medida de facilitación, es decir, que se vuelva casi autogestivo el cumplimiento de la obligación y decirles a todos, a ver, dame lo que quieras, dime lo que quieras, yo te creo y no te molesto. Ese sería el mundo ideal y ese sería el sistema más sencillo de cumplimiento fiscal. No existe en el mundo algo así, pero en los países donde hay una cultura de cumplimiento más desarrollada,
tienden a tener menos carga administrativa por la parte fiscal. Desafortunadamente, cuando nos vamos a ese extremo, sucede que entonces vemos una carga desigual en el pago de los impuestos, y donde tenemos a gente que dice, oye, yo sí pago impuestos, y me parece no solamente injusto, sino que pone en riesgo mi negocio, que mi competidor de enfrente no pague impuestos. Y entonces el SAT debe de utilizar todas sus facultades de autoridad para asegurarse que todos lo hacen de una manera equitativa y proporcional. Y entonces es ahí donde se diseñan todos estos mecanismos para obligar al ciudadano, que es pues, las auditorías, los embargos, los juicios, que lo vamos a ver más adelante, es la parte complicada, la parte que desgasta a los empresarios, que consume recursos públicos, que destruye valor, pero que se tiene que realizar. Afortunadamente, y creo que es el cambio de paradigma, la tecnología de la información y la información misma está permitiendo a las administraciones tributarias a poder generar un mejor equilibrio, donde aprovechando la información que ya tiene o que se genera, le permite regresarle información al contribuyente en la forma de declaraciones prellenadas, como la de el impuesto sobre la renta, la de la declaración anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde al día de hoy ya es un proceso muy sencillo, prácticamente automático. Ese es un ejemplo de facilitación. Eventualmente creo que deben desaparecer las declaraciones informativas, y esa va a ser de nuevo una facilidad que ya está cerca en virtud de la cantidad de información que ya se tiene. Y por el otro lado, el control empieza a ser más efectivo y menos invasivo, y lo vamos a platicar un poco más adelante, a través de los nuevos mecanismos donde ya no hay auditorías y hay cruces de información masiva. Y entonces el control se da en tiempo real y evitamos llegar a estos procesos de auditorías de hace 6 años, donde los accesorios, las actualizaciones y recargos son tan altos que destruyen a la empresa y que el SAT eventual y difícilmente luego puede recuperar. Entonces, este es el dilema, esto es lo que enmarca un poco la transformación digital y que nos permite entender los dilemas de la administración. Otra forma de encuadrar esta discusión es a través del ciclo tributario. Este es un esquema que se utiliza para entender los principales, los macroprocesos de negocio de la administración tributaria. Y piénsenlo ustedes como contribuyentes. Ustedes nacen a la vida tributaria en el momento en que gestionan su RFC, se dan de alta ante el registro y en ese momento generan una identidad tributaria. Y en ese momento se inicia el ciclo tributario, ya sea como empresa o como persona. Y ahorita voy a llegar al concepto de compliance by design, que es el fenómeno interesante que enmarca la transformación digital de las administraciones tributarias. Después de que uno ya nació y que ya está listo para hacer negocios, lo que sigue es cada ocasión que realiza una transacción debe de dejar constancia de esta transacción para efectos de registro y de cumplimiento fiscal. Antes era en papel con las facturas, ahora es a través de la factura electrónica. Y es en este punto que ha representado la verdadera revolución. La factura electrónica es lo que vino a cambiar todo esto. Después de que uno emite sus facturas y registra sus transacciones, lleva su contabilidad, en la siguiente interacción con la administración tributaria es el momento donde le toca presentar la declaración y hacer el pago correspondiente. En la mayoría de los casos es cada mes, en algunos casos es una vez al año. Y es en este punto donde tradicionalmente, ya no tanto, era cuando la administración tributaria recibía la información. Antes, cuando no había factura electrónica, pues era ahí cuando el SAT conocía de la situación fiscal del negocio.
Después de que sucede esto, lo que sigue en el siguiente paso son las devoluciones. En la mayoría de los casos, en el caso del impuesto sobre la renta, las personas físicas, el 90% normalmente tienen un saldo a favor. Entonces, es otro de los procesos importantes donde se hace un cierre de cuentas y el SAT les regresa en caso de que el saldo sea a favor del contribuyente y se cierra un ciclo. De aquí se inician los procesos de control. Y antes los procesos de control en la parte de vigilancia y cumplimiento eran muy... no eran tan importantes, y al día de hoy ya son los más importantes, porque no tenías forma de conciliar o hacer cruces masivos de información. Entonces era muy básico lo que se hacía en vigilancia del cumplimiento, a diferencia del día de hoy, y con lo que te seguías es con la parte a la que me refiero, que es la parte menos agradable de la administración tributaria, tanto para el SAT como para el contribuyente, y que es donde se destruye valor. Una vez que algún contribuyente ya llegó a la etapa de auditoría, ya todos perdieron. Perdió el SAT porque va a iniciar un proceso largo, un proceso donde va a tener que destinar recursos y donde la recaudación es incierta. Y de igual forma para el contribuyente, en lugar de estar atendiendo su negocio al 100%, pues va a tener que estar o atendiendo directamente al auditor, o va a tener que estar pagando honorarios para cumplir o atender los requerimientos de la auditoría. En muchos casos, aunque nosotros procuramos que nunca llegara a la determinación del crédito, sino persuadir al contribuyente de que se autocorrigiera antes del cierre de la auditoría, pues un porcentaje importante termina en juicios. De los juicios es un volado, el SAT debe de ganar como la mitad de los juicios, y en términos de valor debe de ganar como el 60 o 70%, que no es un porcentaje de bateo malo. Desafortunadamente, cuando ya estás en esos niveles, las empresas ya empiezan a migrar los negocios a otras razones sociales, y entonces se empieza a convertir en un caparazón. Salvo que tengan cosas que como marcas o cosas que sean difícil migrar, y se arriesgan a que ya se vuelvan acciones criminales. De ahí, cuando pierden el juicio, pues llegan los embargos, y los embargos, ya el embargar bienes, pues quiere decir que vas a recuperar una fracción de lo que valen, y ya no los vas a tener en el negocio en su conjunto. No va a ser un negocio en marcha, o rara vez lo es. Entonces, para el SAT, el 75% de su personal está en el lado izquierdo, en el área de auditoría, en el área jurídica y en el área de recaudación. Y solamente el 25% está en servicios al contribuyente y en una parte automatizada de servicios de recaudación. Entonces, la filosofía del cumplimiento por diseño es moverse al lado derecho, hacer cada vez más chico el lado izquierdo, destinarle menos recursos al área gris y estar del lado del cumplimiento voluntario. ¿Y esto cómo sucede? En el compliance by design, quiere decir que si yo conozco la transacción desde su origen y sé los efectos que debe tener esa transacción en el proceso contable y de negocios de la empresa, yo puedo prepararte tus declaraciones, hacerte tu estado de cuenta fiscal y mandártelo una vez al mes, donde ya lo único que vas a hacer es ver si está bien o mal, y entonces ya no va a haber discusiones del tipo tradicional, de oye, es que mis libros o no sé, las aclaraciones que se hacían en las auditorías. La transformación digital de las administraciones tributarias quiere decir eliminar el lado gris y colocarse del lado azul.
Y eso gracias a los datos. ¿Cómo se traduce esto de otra forma? Es, como ya les decía, la clave en esto fue la emisión de la universal de la factura electrónica. México no fue el primero, pero sí fue de los que más avanzó. Al día de hoy, yo creo que junto con Chile y Brasil, es el país más avanzado. Y we know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Y esto está transformando profundamente la relación o la forma en que interactúa el SAT con los contribuyentes. Y seguramente ustedes lo están percibiendo. En el modelo tradicional, el enfoque era la percepción de riesgo, que a través de acciones ejemplares, el SAT demostrara músculo y que una persona que no quería cumplir adecuadamente con sus obligaciones lo pensara dos veces. La información normalmente llegaba al SAT a través de las declaraciones y compulsas, una vez que ya estaba en auditoría. El contribuyente era el que es todavía, pero en este esquema es el que se autodetermina el valor de sus obligaciones. Y los procesos de control a través de modelos de riesgo, modelos probabilísticos y de manera selectiva, el SAT iniciaba todo esto que les comenté de auditorías, juicios, cobranza coactiva. El nuevo modelo está desarrollado a partir de la tecnología. La fuente de información primaria es el CFDI que se obtiene en tiempo real. La autoridad ya empieza a construir declaraciones sugeridas, como es el ejemplo que ya les puse. Pero en Chile, por ejemplo, ya lo hacen para el caso de IVA, donde la declaración de IVA para los contribuyentes le elabora allá es la Superintendencia de Impuestos Internos y tiene esta lógica. Ya la parte de control ya no son auditorías, sino son procesos masivos de cruces de información y donde el resultado de esto se comunica a través de una carta de invitación o una entrevista, y si no la atiendes o no la respondes satisfactoriamente, viene la suspensión de los sellos digitales. Y entonces, en lugar de esperarte 3 o 4 meses para destruir a la empresa o llegar a un carril, a un callejón sin salida, tienes en cuestión de semanas a la empresa sin facturar. Y eso va a obligarla a que se acerque al SAT y que aclare o que se corrija. Y lo hace este modelo, no es selectivo. No tiene que escoger a unos sí y a otros no. La información es tan completa y tan, tan poderosa que lo puede hacer para el 100%. Y ahorita les voy a platicar de un ejercicio que conocimos. En un proceso de transformación digital, y esto aplica para todas las organizaciones, necesitas un marco jurídico que te permita reconocer que ya las transacciones o los trámites o los acuerdos no están en papel, no están en el mundo físico, sino ya están en el mundo virtual, en medios magnéticos, en medios digitales. A través de la ley de la firma electrónica avanzada y del código fiscal, hay reconocimiento pleno a los trámites que se hacen en materia fiscal. Y a las declaraciones y a la factura electrónica. La base tecnológica.
Todo esto se construye pues, a partir de las capacidades de las máquinas para procesar información. El SAT es la entidad pública que más invierte en tecnología en América Latina. De ahí sus capacidades tecnológicas para poder tener tanta información. Y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. No es algo reciente, yo creo que lleva 10, 15 años. Ahorita vamos a ver una línea de tiempo donde el SAT lleva muchos años apostándole a esta línea. Es una tendencia mundial, pero el SAT no se ha rezagado. Los recursos humanos yo creo que se van a ir transformando. Ya en el SAT cada vez tienes perfiles más afines a la tecnología y en el futuro creo que la función del auditor se va a transformar de manera fundamental y no van a ser con el perfil o con las habilidades y las capacidades que conocemos al día de hoy. Pueden ser las mismas personas, pero haciendo cosas diferentes y sabiendo hacer cosas diferentes. Y finalmente el financiamiento. ¿Por qué el SAT ha sido tan exitoso en este proceso? Por una de las cosas que se han estado discutiendo, que son los fideicomisos. Tiene el fideicomiso de los derechos de trámites aduanales, que es el que le permitió invertir sin estar sujeto al ciclo presupuestal. Y entonces no tuvo los problemas de tener procesos de inversión que normalmente llevan varios años de maduración, que se interrumpieran por necesidades o ciclos de finanzas públicas. Y eso ha sido una de las claves del éxito del SAT. Aquí no me voy a detener mucho, pero de alguna manera compartirles que llevamos 30 años de un desarrollo tecnológico muy acelerado que se ha ido traduciendo en innovaciones dentro de la administración tributaria. Hace 30 años, en el 90, todavía las declaraciones eran en papel y aunque ya tenía un portal, el SAT era un portal donde nada más presentaba información. No había mucho que hacer. En el 95 ya se abrió la posibilidad de poder presentar la declaración en medios digitales, pero no eran en línea, eran en archivos que había que presentar, que requerían todavía un contacto físico para poder interactuar. Los folios digitales ya empezaban a generar los primeros identificadores de algunos documentos. Y ahorita voy a llegar a la anécdota de la factura electrónica. Los primeros trámites en línea en el SAT son de por el año 2000. Estos ya son 20 años. Entonces, como todas las cosas que tienen éxito, son procesos largos, pero sostenidos y en una misma dirección. Y yo creo que eso es lo que caracteriza de alguna manera la historia del SAT. Ya para el 2005 se empezaron a masificar los servicios en línea y se empezaron a presentar las declaraciones de manera electrónica y se fueron sofisticando los modelos de riesgo. Para el 2010 inicia la factura electrónica, incluso yo creo que un poquito, empieza la factura electrónica, no por un requerimiento de la autoridad, no fue el SAT al que se le ocurrió la factura electrónica, fueron los contribuyentes los que la pidieron, no todos obviamente, fueron las tiendas de autoservicio, que ya todos sus procesos eran automatizados, digitales, y que les era completamente ineficiente tener que aterrizar en papel una parte de su proceso. Nos pidieron la facilidad, se les dio la facilidad, y de ahí fue evolucionando, al punto de que al día de hoy pues es una de las cosas más interesantes que hay en materia de información digital en nuestro país. Ya
En el 2015 empezaron las primeras declaraciones prellenadas, los primeros cruces masivos de información, las primeras auditorías electrónicas, y ya al día de hoy ya tenemos un control masivo en tiempo real. ¿Cuáles son los tres ejes de la transformación digital en México? Que ya los hemos estado platicando. En primer lugar, la identidad digital. Ya prácticamente todos los mexicanos con actividad económica tienen un RFC y por lo tanto son susceptibles de participar en una transacción con registros fiscales. De estos 26 millones tienen contraseña, lo cual los hace usuarios del portal del SAT. El portal del SAT es el portal más transaccional del sector público. Obviamente no compite con los bancos, pero sí con cualquier otro del gobierno. Y 10 millones de personas tienen firma electrónica, que ya les permite, obviamente, emitir facturas, pero les podría permitir llevar a cabo otros trámites fuera del SAT e incluso empezar a firmar contratos digitales con la firma electrónica, dándoles ese nivel de certeza y seguridad. El segundo pilar son los documentos digitales, que son las declaraciones, son los FDIs, todo lo que los papeles oficiales o los documentos oficiales que tienen un sello digital. Y aquí voy a dar algunos números de los FDIs, y porque digo, no voy a desarrollar mucho sobre eso, pero creo que la base de datos del CFDI es la base de datos de microdatos económicos transaccionales más grande que hay en México y probablemente una de las más grandes que hay en el mundo. Y bueno, las financieras deben ser más grandes, mucho más grandes. Pero al día de hoy ya tiene 50 mil millones de transacciones. Se generan 250 CFDIs por segundo en promedio. Y eso, para efectos fiscales, es muy poderoso. Pero imagínense que esa información pudiera ser utilizada para efectos de inteligencia de negocios, para identificación de mercados, oportunidades de negocios, para decisiones de política pública. Creo que ahora que hablamos de información, pues ahí hay una beta. Si quisiéramos futurear mucho, yo digo que la factura electrónica, la información de la factura electrónica puede ser el nuevo petróleo de México, si se le da un uso racional, inteligente, para generar conocimiento y mejores decisiones, en el entendido en que se tiene que cuidar la anonimicidad y el secreto fiscal. Eso es lo que lo impide al día de hoy poderla explotar, pero ese es un problema que se tiene que solucionar y que creo que debe ser materia de reflexión, y es de lo que hablamos con nuestros estudiantes en la universidad. Y el tercer pilar es el análisis de datos, es la analítica, es Big Data, que lo que hace es permitir hacer en una noche 35 millones de declaraciones para presentárselas a las personas físicas, o mandar 56 millones de correos electrónicos al año, y que esté aumentando tanto la recaudación por ese componente. Es la recaudación secundaria, no la voluntaria, sino la que implica un acto de autoridad. Ya medio les platiqué de la factura electrónica, quizá no valga la pena detenernos tanto en eso, pero sí que no ha sido un proceso nuevo, y que lo que ha ido sucediendo es que la información de la factura electrónica está perfeccionándose y está mejorando. Su calidad es cada vez mejor y por lo tanto puede ser explotada de manera más eficiente y con resultados más precisos, que es la versión actual. La versión 3.3, eso era lo que buscaba, establecer catálogos, que los bienes y servicios se codificaran, y que de esa forma pudiéramos construir matrices insumo-producto, yendo más allá de lo que es estrictamente indispensable para efectos fiscales. ¿Cuál es el cáncer de este modelo? ¿O cuál fue el ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es el talón de Aquiles de todo lo que les he estado platicando? Que esto es el mundo virtual, y que el mundo virtual tiene que aterrizar en el mundo físico, en el mundo real.
Y en el mundo real es donde empezaron a construirse o generarse los fraudes. ¿Y a través de qué? Pues de las empresas fantasmas, de las empresas que simulan operaciones. Una vez que la información llega al sistema, pues la puedes ver. Lo que no puedes ver es si atrás de ese registro, de ese dato, hubo sustancia económica, hubo una transacción efectiva. Y ahí es donde construyeron todos estos esquemas. Este es el de los asimilados a salarios, donde una empresa real, con socios y accionistas, contrataban servicios simulados, publicidad, capacitación, cosas que eran difíciles de verificar. Con esas erosionaban su base, sus utilidades, y de ahí ese dinero se empezaba a filtrar en varios otros niveles. Se mandaban a empresas, se les daba la vuelta, y eventualmente llegaban a empresas que contrataban a los socios y accionistas de las empresas y les regresaban en la forma de asimilados a salarios recursos. Y esos asimilados a salarios, los socios en principio no tenían obligación de pagar el impuesto porque ya estaba retenido, pero resulta que la empresa que se los pagaba nunca lo pagó porque lo erosionaba a través de toda la nube. Para darles un orden de dimensión, en el 2017, que fue el último año que conocimos completo, se identificó con nombre y apellido a 1 millón de contribuyentes que declararon, es decir, que ellos reconocieron haber recibido ese recurso por más de 13 mil millones de pesos. Estoy confundiendo las cifras. Fueron 10 mil personas que recibieron más de 13 mil millones de pesos. 13 mil millones de pesos fue el monto evadido. Fueron 50 mil millones de pesos declarados. Entonces, esto obviamente ya era un cáncer. Y piensen en un planeador fiscal que cobraba el 10% del monto de la transacción. O sea, era una industria de 4 mil millones de pesos. Con poder corruptor, con muchas cosas. ¿Cuál fue la reacción de la autoridad? Digo, nosotros claramente tratamos de combatirlo. Fuimos muy agresivos en la parte de publicar empresas fantasmas. Fue el momento donde más empresas se identificaron y se publicaron. Pero la parte de judicialización era muy complicada. El sistema judicial favorece, aunque parezca contraintuitivo, no favorece normalmente a la autoridad. Entonces, fuimos relativamente poco eficaces en judicializar y en sancionar a los verdaderos planeadores. Digo, sabíamos que eran que los socios de las empresas fantasmas pues eran testaferros. Entonces, no podíamos llegar a ellos. Esta administración se fue al otro extremo y criminalizó a las empresas reales, a las empresas que sí efectivamente tienen socios y accionistas, que son hombres de negocios y que si rebasan ciertos umbrales incurren en supuestos criminales. Entonces, por un lado, se tiene el 69B que permite presumir simulación de operaciones y eso hace que puedas actuar rápidamente, y el otro es el 17H, que es suspende sellos digitales. Entonces, desde el escritorio, la autoridad ahora puede detener tu operación, que es algo que ya les platicaba. Y estos son los dos pilares del nuevo modelo de fiscalización, el 69B y el 17H. Ahora las empresas se vuelven corresponsables del comportamiento de sus proveedores. No puedes decir o puedes decirlo, pero vas a tener consecuencias de que lo que hace tu proveedor no lo puedes saber tú. Yo creo que ahí cada vez se tienen que desarrollar mejores herramientas para poderlos identificar y evitar ese tipo de riesgos. No voy a entrar a mucho detalle porque esto no terminó de madurar, pero una de las cosas que trabajamos fue tomar todos los datos que teníamos, y me voy a adelantar más al diagrama. Agarramos toda la información que había en las bases de datos del RFC,
toda la información que había en declaraciones y pagos, toda la información que había en factura electrónica, en contabilidad electrónica y algunas fuentes externas. Y ahora en la tecnología se le llama data lakes, que lo que quiere decir es que no tienes que armar Exceles, sino que todas esas bases las pones en un repositorio. Y estos fueron 250 mil millones de registros. Y lo que haces es establecer reglas, algoritmos, y van esos algoritmos a buscar los datos en ese mar de información, los extraen y generan reportes. Y lo que pudimos hacer en una... Digo, esto llevó mucho tiempo a prepararlo, pero una vez que le apretamos el botón para que los algoritmos funcionaran, en menos de una semana se pudieron generar... Y déjenme regresar. Se pudieron generar los 74 papeles de trabajo, que son los que normalmente se lleva un auditor 6 meses para una auditoría, se pudo hacer para 3 ejercicios para 2 millones de contribuyentes. Nunca tuvimos forma de verificar con certeza la calidad de los resultados, aunque tuvimos algunas pruebas de control con auditorías en curso y los resultados no fueron malos. El problema es que no teníamos forma de operativizar estos resultados. No puedes llamar, mandar 2 millones de cartas y controlar la reacción de los contribuyentes, que es un poco lo que se está haciendo al día de hoy. En lugar de ir muy profundo, pues vas con estas diferencias y llegas al punto de aclararlos. Entonces, esto es algo que ya existe. ¿Qué está pasando a nivel de cumplimiento fiscal? Y con esto concluyo. Hay herramientas que permiten conectarse al SAT para efectos de que puedas extraer toda tu información del SAT, corras procesos de control y te asegures que estás en los parámetros de cumplimiento. El más evidente y el más sencillo es pues, que veas que tus CFDIs fueron emitidos por proveedores que no sean EFOS. Entonces, eso ya lo puedes hacer de manera automatizada, permanente, de manera relativamente eficiente. Puedes ver también que tus declaraciones de IVA correspondan a tus complementos de pago y a tus CFDIs y que no haya información que no sea congruente con lo que tiene el SAT. O también puedes contrastar que tus pagos de retenciones, cualquier concepto de esto sea, cuadren perfectamente con las retenciones presentadas en las presentadas en tus declaraciones. Entonces, esta es una forma del que creemos los contribuyentes deben de reaccionar para efectos de aprovechar esta información, automatizar su cumplimiento fiscal y evitar los riesgos los riesgos actuales en la relación con el SAT, que son que te rechacen tus devoluciones de IVA, que te inicien procedimientos criminales por el tema de la simulación de operaciones o que te suspendan tus sellos. Incluso estas herramientas luego te permiten aplicárselas a tus proveedores para que también veas que tus proveedores pues, no están metiéndose en problemas y veas no solamente tu primer nivel, sino el segundo o el tercer nivel y que se vuelvan redes confiables de proveeduría y que este ecosistema de información sirva para esos efectos. Yo me extendí un poquito más. Entiendo que hay algunos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, aquí le paramos. Pues, muchas gracias, Osvaldo. Fue un placer tenerte aquí. Muy interesante la plática. Para mí es un tema que me apasiona, que creo que podemos encontrar muchísima información. Y qué mejor si nos compartes la parte de prevenir. Así que aquí dicen que ya te comprometiste y aquí diríamos chin chin, ¿no? Y bueno, te damos un reconocimiento virtual que dice TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorga el representante reconocimiento Osvaldo Santín Quiroz por hacer este trueque en la plática virtual con el tema la transformación digital en la administración tributaria el día 4 de septiembre del 2020. Osvaldo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el compromiso está hecho. Nos vemos pronto. Quedamos ahí atentos. Cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente a todos, muchas gracias por estar en estos trueques. Los esperamos la próxima semana. También tenemos una semana interesante. Y bueno, pues ya saben, todos los días
de lunes a viernes a las 6 de la tarde, horario del centro, a las 4 de la tarde, horario del Pacífico. Muchísimas gracias, esto fue Hagamos un Trueque. Bonito fin de semana. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.